Vamos a saborear qué tal está. Es súper grande y nota, está pesadísimo. Ahora vamos a probar esta cosita que es un bubble tea. Hemos comprado unas galletas de la fortuna. Oye, no tengo mensaje yo. Hola, hola, yo soy Lessie. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas para que formes parte de esta gran familia. Mis queridos y mis queridas, la aventura de hoy es al barrio chino de Buenos Aires. En este momento nos encontramos en el barrio chino de Belgrano. Es una de las atracciones turísticas de Argentina, Buenos Aires, porque hay un montón de comercios, restaurantes y cualquier tipo de cosa que puedas adquirir china. Miren esto tan hermoso que ven aquí, las decoraciones que van a ver alrededor, las calles están señalizadas igual. No solamente en español, sino también en chino. Es increíble, es una atracción turística, así que tienen que pasar a visitarlo. ¿Y ahora qué vamos a comer? No sé, eso de ahí tú querías, ¿no? Muy Bueno, bien. parece una salchicha gigante. ¿Qué es el jatobu? El jatobu es un pancho coreano y se prepara con los siguientes pasos. El jatobu puede ser también solo de queso. Entonces se coloca la salchicha y el queso, en este caso que hemos pedido de salchicha y queso justamente en el palillo, y luego se envuelve en una masa casera especial y finalmente se aplica el rebozado de lección y a freír. Vamos a saborear qué tal está. Es súper grande y nota, está pesadísimo. Creo que está caliente. Me voy a quemar. 2 horas después. Intento número 2. Sigue caliente, me está quemando los dedos. Todavía no llegué ahí. La masa es muy gruesa. Una masa normal. Está rico, pero mucha masa, la engordación. Hay bubble tea por todos lados. Miren, allá hay otra cola de bubble tea. Hay un montón de bubble tea. Ahora vamos a probar esta cosita que es un bubble tea. A mí me encanta el bubble tea. Está rico. Este negro con leche, ¿verdad? Dios de Dios, me gustó. Hemos comprado unas galletas de la fortuna. Puedes coger. No hay que comprar. Voy a coger. Ya. Qué divertido. Siempre quise hacer eso. Está súper refrescante el bubble tea. Está bueno. Súper rico. Y las bolitas son de coco, ¿no? Sí, están ricas. No les sentí mucha diferencia, más bien. Uno, dos, tres. Oye, no tengo mensaje yo. Ahí está mi suerte, amigo. Comprobadas 1000%. Estoy buscando si hay un papel o no. No, pero y si le preguntas así como, ¿qué significa que no haya nada? Tal vez te significa buena suerte. No creo, pero a ver, a mí me dice tensiones familiares. Puta madre. Tensiones familiares, chicos. Estamos de mal en peor. Bueno, estaba leyendo y ahí dice, contiene un papel en su interior. ¿El tuyo qué dice? Tal vez escogiste la que no contiene un papel en su interior. Sí, supongo que no. Dice lo mismo.
Albóndigas fritas de carne y de rabas. No sé qué rabas. ¿Tú sabes qué raba? Es calamar. Está rico. Y la de carne. La de carne no. No me gustó mucho. Tiene mucho condimento. ¿A ti? Está muy helado. Están ricos, están ricas. A Adrián le gustan más la comida asiática, a mí no mucho porque le ponen mucho condimento, pero a pesar de eso está bastante rico. Si el video te está gustando, no olvides dejar tu like y compartir para llegar a más personitas. Oh, miren, este es un súper chino. Encontramos unos 3 a 4 supermercados chinos, así que decidimos probar dulces chinos. Pero esto lo podrás ver en el próximo video. Y esta aventura llegó a su final, así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!